Hemos estado en La Palma y ahora nos vamos a Tenerife para ver cómo es este primer día de colegio en un centro del Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Allí los alumnos en Albendín van a tener un recibimiento muy especial. Y tan especial, Estivalis, que como puedes comprobar, los 418 alumnos de este colegio Montaña Pelada, ubicada en la zona del Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, van a ser recibidos por superhéroes. Y esto que está a mi espalda es el fotocol por donde pasarán todos esos alumnos y podrán sacarse una foto. Un curso escolar que comienza ahora mismo. Acaban de escuchar el timbre, a las 8:30 se abren las puertas de este centro y entrarán todos esos alumnos. Decimos que van a ser recibidos por superhéroes, pero también los alumnos y los profesores vienen con ese detalle de superhéroes, porque es un plan de acogida, y para que nos lo cuente se encuentra con nosotros la directora de este centro, Desiree Quintero, en el que han trabajado todos, profesores, padres, toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa del 6 Montaña Pelada. Estamos muy orgullosos y muy orgullosas del gran trabajo que se ha venido desarrollando en el centro desde casi agosto, porque todo lo que ves ha sido creado por las familias, por muchas madres de este centro, con la gran colaboración de la Asociación de Familias del Centro, Afarenas del Mar y, como no, de su profesorado. Creíamos que había que preparar un plan de acogida dentro de nuestro plan de acogida del centro, como el alumnado de este centro se merece. Pues por lo tanto queríamos empezar el curso a todo por lo alto, todo lo alto, y que los niños vinieran hoy muy contentos y felices al colegio. Hemos estado escuchando que los alumnos están tocando la puerta. ¿Cómo? Porque quieren entrar. Están tocando, están desesperados porque saben que algo pasa, porque llevamos como 15 días creando suspensa a través, pues, de las redes sociales del centro, a través de las aplicaciones, de las reuniones con familias, les hemos ido dejando caer pistas. Y estamos como, pues, están muy ansiosos por ver lo que pasa, y nosotros nerviosísimos y nerviosísimas también. Deciré, un centro este de Montaña Pelada que se caracteriza sobre todo por ser un centro inclusivo. Un centro inclusivo, exactamente. Somos un centro inclusivo, este año nos estrenamos en muchos proyectos de la consejería, y nuestro objetivo es dar cabida a todo el alumnado, tener un centro inclusivo que responda a las necesidades de los niños y de las niñas y que se sientan acogidos e importantes en este centro. Mira, Estivalis, en directo. Los niños de este centro de Montaña Pelada están entrando ahora mismo al colegio, todos con ese detalle de superhéroes, y los superhéroes también los están recibiendo en la puerta, como pueden ver en este momento. La verdad que la cara de ilusión de Cire se les nota. Estoy emocionada porque no pensábamos, bueno, es que están emocionados, es que no se lo esperaban para nada. Imagínate, son niños además los que entran por esta puerta de primero, que se incorporan por primera vez a primaria. Por lo tanto, queríamos hacerlo, bueno, están por todo el colegio, tenemos tres entradas y los superhéroes están por todo el cole. Y queríamos, pues eso, poner en valor que ellos, abrir el centro a la comunidad educativa. Ese es el objetivo que tenemos para este curso escolar. La verdad que tanto padres como niños están totalmente implicados en este primer día del curso escolar 2022-2023, un curso en el que hay matriculados un total de 418 alumnos. 418 alumnos de infantil y primaria. Como novedad este año, vamos a contar con la experiencia piloto de alumnado de 2 añitos que se incorporarán en unos días al centro también. Aparte, somos centro piloto GTA de alumnado motórico para recibir al alumnado, un programa de la Consejería de Educación para que el alumnado con trastorno del espectro autista pueda mejorar en sus habilidades sociales, intelectuales, comunicativas, y eso revierte en una dotación humana con más profesorado en el centro, con más formación para el profesorado del centro para poder atender las necesidades que este alumnado se merece. La verdad que ha sido un inicio del curso escolar cuanto menos especial, deciré, todo hay que decirlo, los alumnos lo están viviendo. Vamos, están encantados. Dar las gracias también a la familia, vamos, desde el minuto uno se han involucrado con el centro por completo, y bueno, y les digo, la comunidad educativa en general, estamos muy contentas, el inicio ha sido estupendo y esta acción va enmarcada dentro del plan de acogida del centro, tanto pues, para alumnado, como para familias, como para personal de administración y servicio. Pues Desiree Quintero, directora de este centro, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por venir y feliz inicio de curso para toda la comunidad educativa de Canarias. Bueno, Estivalis, ya lo estás viendo, ha sido un inicio de curso cuanto menos especial. Vamos a darnos la vuelta para terminarlo, para terminar con la cara de esos pequeños y, por supuesto, con la cara de los superhéroes, porque merece la pena verlo hoy. La verdad que aquí, hoy, lo que se dice llanto, no hay. Gracias.
gracias, Ana, para Superhéroes, esos pequeños de infantil y primaria que hoy inician el curso en toda Canarias. Unos 112.000 pequeños y pequeñas que hoy inician esa vuelta al cole un viernes, que quizás les sirve como esa primera toma de contacto de cara ya al próximo lunes, cuando comenzarán ya de lleno a impartir sus clases. Bueno, la imagen que nos llega en directo desde este centro de Montaña Pelada en el Médano, en el sur de la isla de Tenerife, y como ven será un primer curso, además sin ningún tipo de medida sanitaria y de distanciamiento social.